Hola, ¿cómo están? Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México, en el estado de Guerrero, este miércoles 16 de diciembre de 2015, fecha de la primer tradicional posada. El principal problema terapéutico en el caso de las adicciones es que los enfermitos reconozcan que lo están. Mientras no se logre ese punto de partida, todo es inútil. ¿Por qué no fundar grupos de ayuda para híbricos megalómanos anónimos? Donde asistan a sesiones, por lo menos semanales, servidores públicos y altos funcionarios. Esos grupos no serían responsabilidad de autoridades, sino de la ciudadanía, cansada de tantas chanderas de parte de burócratas arrogantes y prepotentes, que perdieron la brújula y el camino de la sencillez y la humildad. Se adaptarían espejos con barlapas para que los asistentes se vean como son de veras y no como creen ser, o les dicen sus subalternos que parecieran ser. Igual les colocarían audífonos para que escuchen las tontejadas que repiten con frases huecas de palabrejas tecnocráticas que no significan nada. Después del selfie terapéutico, para que reconocieran que deben bajarle de espuma su chocolate. Hacerles aguantar sus peroratas en tribuna, para que vean a sus copias al carbón explicando sus chingonerías personales de cómo se sirven de la gente en vez de servirle a la gente. Si alguno de ustedes ha presenciado alguna junta abierta en los grupos de ayuda y recuperación contra el alcoholismo, sabrá que esto que les propongo es adaptación, como lo hacen también en Neuróticos Anónimos, del sistema de los 12 pasos instituidos por los famosos Billy Bob en los United States of America, por ahí de mediados del siglo XX. Pero esos grupos anti-ibris y megalomanía serían para intentar rescatar a la normalidad a tantísimos burócratas engreídos que padecemos. Que se vean tal como los del pueblo de a pie los miramos y escuchamos, insensibles, presumidos y distantes, necios montados en su macho, que no escuchan ni ven a nadie fuera de sus zapatos. Perdieron la proporción de las cosas y la mesura, contradiciendo lo que la prensa aún se atreve a publicar. Por ejemplo, llevamos semanas con el matadero cotidiano de gente, pero ellos fanfarronean declarando que la inseguridad va disminuyendo gracias a la acción coordinada de los tres niveles de gobierno. Su hipnosis colectiva de merolicos no resulta y la gente, por conveniencia o prudencia, aparenta estar igual de embrutecida. Aquí en México, pueblo y gobierno, hace rato que ya no hablamos el mismo idioma. Y así como en la Torre de Babel, es imposible el entendimiento. Pero
Ellos son las gallinas del palo de hasta arriba y los gobernados las de hasta abajo. Hay que combatir el mal de Ibris y la megalomanía en funcionarios grandes, medianos y chiquillones que no cumplen satisfactoriamente sus funciones actuales porque traen la cabeza en las nubes, sintiendo que posan para la posteridad cuando lleguen a la cumbre, quizá en el 2021, engañados por sus séquitos de incondicionales, peor de alucinados. Felipe Victoria agradece que me sigan en Facebook y YouTube compartiendo el mensaje, pero ya lo saben, shh, no lo digan.